Y sí. creo que en el Perú este año es una palabra que tuvo muchos resultados, comenzando por la visita de él, que él sembró para que nosotros cosechemos. Así es, yo creo que es un momento muy oportuno para agradecer al pueblo peruano, porque el Papa me lo decía varias veces y además a lo largo del año, oye, en Perú tienen un pueblo creyente. Es un país ensantado. Yo diría, Padre, Santo Padre, ojalá fuera siempre como lo vio usted. Pero la verdad es esta: esta fe de nuestro pueblo, que como dice el Papa, hay que saber adaptarse y escucharlo. Bueno, hay que escuchar a ese pueblo que sale de manera masiva, por ejemplo, a marchar por la vida. Sale el pueblo a defender la vida. Sale el pueblo estos días en Manchay con un cariño maravilloso, gente sencilla, humilde, que quiere celebrar a Jesús. Alegre, mamás, chicos, gente muy humilde, pero que realmente conmueve ver cómo nos debemos a esa gente. Y también te digo, cuando el, la fiesta del Señor de los Milagros y ves ese respirar del pueblo, que no es un político aquí o, o un filósofo, el pueblo. Y yo tengo como pastor obligación de sentir con el pueblo. Pero con un pueblo que se expresa con libertad, que no viene canalizado o mediatizado a través de instancias ideológicas, ¿no? Sino que se expresa salgo de mi casa a gritar por la fe, salgo de mi casa a bendecir a la imagen que tengo, a pedir un milagro dentro de, de, de las nazarenas, estos días que he estado en dos o tres monasterios de visita, maravillosas monjas que en el silencio marcan la pauta en pleno Barrios Altos. Toda la gente respeta. Son casas de oración. Todo esto, cuando he visto iglesias repletas durante la Navidad, cuando he visto expresiones múltiples de felicidad y de alegría por el nacimiento del Hijo de Dios, entonces. Recuerdo al Papa. El Papa me dice, escucha a tu pueblo. Sí, al pueblo sí, pero no a los grupos que quieren constituirse en representantes del pueblo. El pueblo se expresa a través de sus tradiciones. El pueblo se expresa a través de su cultura. Pues tenemos una cultura maravillosamente cristiana y un pueblo enormemente alegre, sano, eh, que colabora uno con otro. Que un panetón hace feliz a una persona. Que vas a un hospital y no te dejan salir. Todos quieren un momento contigo. Una consulta. Cuando ustedes llegaron a Manchay, porque usted es uno de los que llega sí. junto con todo sí. su grupo, ¿cuánta gente había? ¿Cuánta? Porque yo he visto fotos sí. de lo que ha sucedido en Manchay. Sí. La verdad es que me ha impresionado, sí. porque es una gran cantidad de gente. Sí. ¿Y toda esa gente, eh, toda gente católica o hay de todas las religiones? Sí. ¿Cómo es aquello? No. Mira. La gran mayoría es católica, pero hay que decir todo con verdad: habrán grupos evangélicos o grupos israelitas, pero no son más que grupos pequeños. Hay una inmensa mayoría que ha sido trabajo muy arduo el de la iglesia. Cuando llegamos había. Esa es una, una respuesta a lo que la iglesia ha hecho, claro. indiscutiblemente. Sí, había una capilla a la entrada, en la portada. Y en este momento habrán, pues, no sé, 20 capillas, por decirlo así. Había un sacerdote, hay cinco sacerdotes, habrían una o dos comunidades religiosas, hay 17 comunidades religiosas. ¿Cuál era la esperanza del pueblo de Manchaya en aquella época? Era sobrevivir, no olvides que estamos cerca al terrorismo. Sí. ¿no? Era sobrevivir, huir de la sierra para encontrar un cobijo y fueron a esos sitios que eran sitios de donde sacaba la arena. O sea, grandes huecos de donde sacaban la arena para la construcción, las areneras. Entonces la gente vino buscando seguridad, buscando un, un refugio frente a la muerte y a la violencia. Ustedes le dieron la fe. ¿Y cómo le dieron esa seguridad? ¿Cómo alcanzaron a Mira, Dios es muy grande? La organización de la iglesia empieza por valorar a cada uno. Tocar la puerta de la casa, hola, ¿cómo estás? Escuchar lo que dice el Papa y ver que ahí hacía falta una atención a la mamá, al niño. Empezaron las guarderías para poder atender a esas mamás que tenían que trabajar, dejaban a los niños en las casas. Entonces, no, ponemos a estos niños en las guarderías a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Monjitas y empleadas de, del mismo lugar, donde pudieran tomar su desayuno, estar cuidadas, lavarse, ir aprendiendo un poco la fe católica. Luego vimos, hay mucha enfermedad. Empezamos un policlínico, empezamos un centro de salud porque había enfermedades como en todos estos lugares del estómago, enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias, hicimos algunos convenios para que nos ayudara el Ministerio de Salud de la zona y también logramos religiosas y gente que viniera a ayudar. Entonces, a eso iba las religiosas sí. que no se notan, Así es. que no se notan en sí. ninguna parte, sí. y que me acuerdo que en la Sur, una de las películas que se pasó durante la Avenida de la Paz, se les mostró especialmente y él se refiere a ella. Sí. Las religiosas ahí han realizado una labor real. ¿Cuántos grupos religiosos de monjas hay en esa parte? ¿Usted en tiene mi, en la cuenta? Madre, de... 17. Yeah. 17 grupos. Hay diferentes sí, comunidades religiosas. 17. No, en el Perú habrán. No, me refiero en esa parte. En esa parte, esa 17. Parte es muy Mexicanas, españolas, sí, claro, coreanas, italianas, peruanas. No, no, hay una variedad: gente de la sierra, gente de la costa. No, es una maravilla y desde aquí las saludo porque, como tú dices, trabajan sin hacer ruido, pero qué valentía, qué espíritu de servicio. Y luego seguimos solamente después de ver a esos niños, de ver a esa enfermedad, empezamos a ver la necesidad de educar entonces empezó el colegio la virgen de rosario que son casi dos mil alumnos empezó el instituto tecnológico san juan pablo ii empezamos a caminar no fue una estrategia sino el amor y la fe se hace creativo y esto es lo que yo creo que también es un hecho del 2018 un pueblo que respira con la fe un pueblo que se revela no, no se deja someter a parámetros políticos. La fe católica no tiene partido político. La fe católica no se somete a planteamientos. Es rebelde, pero rebelde con la verdad. No cuando la quieren aprovechar para fines políticos. No, la fe quiere rezar, quiere estar con sus hijos, quiere estar en la procesión, quiere que la, el hogar, la familia funcione nuestro pueblo cualquiera que viene al Perú dice ustedes no se dan cuenta el valor que tiene este pueblo a veces lo maltratan y no es un problema económico o político es darle a cada uno la dignidad que tiene sin que sea una tarea política o sin que sea una ideología para pelear sino Aprendamos a saludarnos. El color de la piel no tiene nada que ver. La, la, la procedencia, el idioma quechua. Somos todos hermanos y hijos de un mismo país. Eso vale mucho. Lo más negativo del año que se está yendo es que hay que cerrarle la puerta. Mira, Le abrimos la puerta. Sí, no, abrimos la puerta con toda paz. La turbulencia política. Todo lo que venimos hablando, de pronto entró un huracán que arrasó con todo, quitó la tranquilidad, quitó la confianza, empezaron unas peleas hasta el día de hoy de todos contra todos, todos, con... no se salva nadie, todos. Y empezó una pelea que no hace bien a nadie, pero es la gran pregunta, ¿queremos poner la verdad y abrir un diálogo abierto sin temores? O queremos ser los que somos dueños de la verdad y se la imponemos a base de encuestas. Las encuestas me han dicho, no. Apertura, cambio de ideas, pero un cambio de ideas que no venga marcado por lo que dice Odebrecht en Brasil. No puede ser que la agenda del Perú espere en enero lo que va a venir de Brasil. Perdón. Yo que soy partidario del fútbol brasileño, cuando me hablan de esto, me sale una rebeldía. Yo no soy hijo de Brasil. Y si estos tipos nos destrozaron el país con su coima y con su corrupción, siguen dándonos pautas desde allá para destrozarlo de acá. Entonces yo digo, un poquito más de prudencia. Por supuesto que no a la corrupción. Pero no son dueños del tema solamente un grupo. Todo el país quiere que se supere la corrupción, pero buscando la honradez y la verdad, no buscando beneficios políticos ni meter a la cárcel a unos grupos y a otros, no. O sea que creo que lo negativo para mí ha sido ver el maltrato tan fuerte en que hemos perdido la confianza en las instituciones, en el diálogo, en la libertad de pensamiento y nos hemos encerrado en una especie de gallinero donde todos se pelean entre sí. Ese no es mi Perú. Tenemos que irnos. Tenemos Con que ir mejores deseos para Armando sí. y para todo lo que viene en el próximo año. Sí, que haya luz en medio de las tinieblas, que haya verdad, no mentira, que haya amor y paz, no odio. Todo esto hace que el Perú sea más honesto, en que inauguremos un 2019 poco a poco, pero con otro clima. No podemos seguir engañados en una sola versión en la que hay buenos y malos. Hermanos, hermanos, la bendición de Dios Padre Todopoderoso para toda la familia peruana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y feliz cumpleaños, que me lo han deseado tantos que yo ahora les agradezco a ustedes. Gracias. Monseñor Juan Luis Cipriani, Cardenal del Perú en RPP. Miguel Humberto Aguirre.